No es lo mismo el costo de este K-Topper, de este K-Topper y de este K-Topper. Así que en este video quiero ayudarte a colocar precios a los K-Toppers. Hola, hola manos creativas, soy Edna y en este canal hablamos de manualidades modernas para emprender y como nos encanta el negocio creativo, el negocio del papel, te quiero ayudar a colocar precios justos para que tus K-Toppers se vendan súper bien, pero sobre todo para que ganes realmente el dinero apropiado según lo que estás realizando. Lo primero que debes de tomar en cuenta son los materiales que utilizas y cómo haces tus compras. Por ejemplo, no es lo mismo tú simplemente imprimir y pegar con tape y ya, y se acabó, colocarle su palito y listo, a colocarle detalles, utilizar la herramienta para darle textura, para darle forma, agregar esos detallitos adicionales de relieve, de brillo, o sea, todo eso implica que este K-Topper vale mucho más, además del tiempo que inviertes en hacer todos estos detalles. Si tienes tiempo siguiendo este canal, seguro ya conoces mi speech, el valor de tu tiempo, los materiales y los costos fijos. Además de que debes de tomar en consideración la devaluación de tus máquinas. Y para explicarte en detalle sobre todo esto, tengo incluso una plantilla que te puede ayudar a que simplemente la completas y en automático, según lo que le asignes como el valor de tu tiempo, te va a dar el resultado del precio de tu trabajo. Entonces, si quieres saber más sobre cómo utilizar esa plantilla y dónde está esa plantilla, te invito a que te unas a la membresía Jefa Creativa, donde encontrarás todos los detalles. Pero no te vayas, porque aquí quiero hablarte un poco más sobre qué debes de tomar en consideración para que le pongas esos precios y también para que tu trabajo se venda mucho más. Lo primero es que si estás iniciando, seguro tienes muy pocos clientes, por no decir ningún cliente. En ese caso, yo te invito a que hagas un trabajo de introspección y busques tu estilo. ¿Qué te gusta de hacer K-Toppers? No lo veas simplemente como un negocio más. No, el negocio de papel no es un negocio más. El negocio del papel lo hacemos porque nos gusta, porque nos apasiona. Entonces, como te gustan las manualidades, hay algo en especial que quieras resaltar de tu trabajo. Puede ser que hagas detalles en foil, en embosado, hagas realce con brillo. O sea, puedes hacer un montón de cosas. Puedes poner luces, puedes hacerlo con movimiento, no sé. Hay algo en especial que tú quieres resaltar en tus K-Toppers. Así que te invito a que unas todo eso que te gusta y hagas una obra maestra. Inspírate en tu hijo, tu hija, tu vecino, el primito, el sobrinito, no sé. En quien tú quieras y haz ese K-Topper o, en otro caso, hazlo para ti. No importa. Lo importante es que hagas esa pieza maestra y puedas tomarle fotos. ¿Cómo vas a tomar fotos? Con mucha luz. Vas a colocar tu K-Topper ya sea al aire libre para que pueda tener la luz del sol, o si tienes luces o una caja de luz, pues seguro va a ser mucho más fácil poder hacer esas fotos. Pero lo importante es que le vas a mostrar a tus clientes todo lo que eres capaz de hacer, para que así también puedas saber cómo calcular los precios. Porque, ¿cómo vas a saber qué precio le vas a poner a un super K-Topper que amarías hacer si no lo haces primero? Quizás puedes evaluar si vale la pena hacer tantos detalles, el tiempo que te toma para hacer ese K-Topper. ¿Será que tu mercado sí puede pagar todos esos detalles? Son muchas cosas que debes de tomar en consideración.
porque hay cake toppers que pueden durar hasta un día en lo que esperas que seque algo, que se termine algo, que tienes que salir a imprimir. No lo sé, eso lo sabes tú y eso es lo que quiero que interiorices y que analices para que puedas sacar el precio correcto y vender por mucho tus cake toppers. Ahora, hablamos de cómo compras tus materiales. Te digo esto porque puedes comprar por muchas cantidades y simplemente vas haciendo un inventario de lo que tienes. Esa compra en cantidad pues te va a permitir tener mejores precios, o puedes decidir, si estás un poquito más tímida para iniciar, puedes decidir comprar en pocas cantidades, pero eso se va a traducir en que el precio va a ser un poquito más elevado. Entonces, estas dos variables son muy importantes porque si compras en volumen, vas a tener por un buen tiempo, pero seguro te va a ayudar a poner mejores precios, pues la inversión inicial va a ser mayor para ti, pero a medida que vas saliendo de trabajos, puedes ver cómo recuperas ese dinero bastante rápido. Y si quieres ver cuáles son los papeles que utilizo, los palitos de cake topper que utilizo, los pegamentos y todos esos detalles importantes para que puedas evaluar los precios, te voy a dejar la lista completa en la página web etnascraft.com/cake toppers para que puedas ver todos los detalles de estas clases y otras que te van a servir muchísimo para introducirte en este mundo de la papelería creativa. Y recuerda, dale el valor a tu tiempo. Tú eres el activo más importante de tu negocio desde casa, porque si tú no estás bien, tu negocio no va a estar bien y no va a poder funcionar. Así que mi recomendación es que comiences desde un 20% hasta incluso un 100% del valor del trabajo que estás realizando, o sea, la suma de lo que invertiste en materiales más lo que invertiste en máquinas y lo que es que genere tu negocio como tal, o sea, los gastos fijos. Y para responder una pregunta que muchas personas me hacen es, estos retazos que tienes de papel, que suelen ser por muchos cuando hacemos cake topper, tú los vas a ir guardando, pero el valor que le vas a colocar al proyecto, al momento que vas a hacer la suma, es lo que te cuesta una hoja completa. O sea, tú no vas a cobrar lo que cuesta la mitad de una hoja. O sea, si cuesta $1, no es verdad que vas a cobrar 50 centavos porque usaste solo la mitad. O sea, no. Vas a poner que usaste $1 y eso puede funcionarte, porque cuando vas a hacer un segundo cake topper con este retazo, vas a poner lo mismo. Me costó $1. Pero ya vamos a decir que eso va a ir quedando como ganancia, pues este material es ya de otro proyecto. Pero de la misma forma, esto es una manera como de apoyarte, pues a veces sucede que tienes que cortar hasta 2 hojas en un cake topper porque por alguna razón el corte quedó mal. Entonces, siempre, además de todo, coloca un presupuesto fijo de gastos que son impredecibles, por si tienes que reemplazar algún material que se haya dañado. Y espero que estos consejos sean de mucha ayuda para que puedas tener éxito en tu negocio creativo haciendo cake toppers. Y no olvides suscribirte a este canal, darle me gusta y nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.